amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este vlog vamos a iniciarlo así rapidito. En este video. Y suavecito porque está temprano. Mi nombre es Tatiana Costa y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video, como lo están viendo en el título, se trata de que mis seguidores de Instagram van a escoger, bueno, nuestro día, el mío y el de Cevitas que está por ahí acostado. Ayer les dejé una encuesta que si hoy deberíamos despertarnos a las 8 de la mañana o a las 10. Y resulta que ayer yo nada más esperé unos minuticos e iba ganando el de las 10. Pues yo le tomé pantallazo y me acosté a dormir. Y esta mañana, bueno, ahorita que me levanté, porque ya son las 10, y miro la encuesta y ganó el de las 8. Pues ahí me disculparán, pero es que ya yo no aguantaba más. Espero unos minuticos y ganó el de las 10, le tomé el pantallazo y me acosté a dormir. En estos momenticos voy a ir a ponerles en mi Instagram que quién debería hacer el desayuno. Si yo o mi hermoso bebé, que tiene una pereza, está por ahí acostado. Bueno, ya me vine para la sala, acabé de ponerles la encuesta en Instagram, vamos a ver quién gana. Por aquí está mi bebé. ¡Ay, quién se levantó! Di hola, pues. Hola, pues. De la puta. Miren el juego que está jugando mi bebé. Miren lo que él hace en el celular. Son juegos dinámicos donde él aprende. Miren cómo arma ese rompecabezas. Dígame qué niño hace eso, por Dios. Mírenlo. También ahí en el mismo juego aprende los colores en español y en inglés, los números en español y en inglés. Muy bien, mi amor. Ahora de una al día en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Colores en inglés. Entonces, este es red, orange, yellow, green, blue. Otro. El arma se rompe con esas en un 2x3, se lo acabé de pasar, tiene una hora. Cuando la hora se determine, el celular automáticamente se apaga y él ya sabe que tiene que venir a pasármelo. Es un celular que le mandamos a poner una pantalla especial donde no le puede subir el brillo ni tampoco el volumen a, pues, a alto volumen. ¿Qué más? Tiene nada más 4 horas repartidas en el día. Y pues como les dije, cada que se acabe su debido tiempo, el celular se apaga. O sea, ese celular yo lo mandé a acomodar para un bebé de 3 años. Créanme que no tiene ni YouTube normal, solo tiene YouTube Kids. Y ahí está. Miren eso ahí, está jugando otro. Y es de armar las vías de un tren para que los carritos puedan pasar, o sea. Mira, ¿cómo me está? ¿Qué? Tiene un besito así. Hoy estarán en nuestro día. Bueno, voy a ver la encuesta y ahora les grabo cuando el que le toque hacer el desayuno lo haga. Bye. Bueno, ya pasó un rato y ya subí la historia y adivinen quién perdió. Amor. Morcó el celular. Miren. Eso es trampa. Perdió él, así que le toca hacer el desayuno a él. No, mira, acostar a dormir otra vez. Bueno, voy a dejarles en las historias un momentico. ¿Qué haría de desayuno? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya le tomé el celular prestado a mi amorcito. Aquí lo tenemos cargando. Y vamos a subir la historia para ver qué quiere hacer. Nosotros no somos de desayunar mucho, la verdad. Casi siempre esperamos al almuerzo o hacemos algo sencillo
Pero esta vez vamos a ponerlo a elegir. Entonces. ¿Qué creen que deberíamos hacer de desayuno? Huevitos rancheros con arepa o huevitos fritos con salchichón en rodajita. Bueno, ya vine, ya pasó un ratico, ya votaron. Por aquí les voy a dejar el resultado. Ganó huevitos rancheros. Pues mientras ustedes votaban, nosotros nos estábamos lavando la carita, cambiándonos la ropa porque yo tenía una batola ahí y no iba a salir con eso. Entonces, ahorita vamos a ir a conseguir las arepas e ir a la tienda a comprar los huevos rancheros. Pero pues no los voy a llevar para no hacer este video tan largo. Ya cuando los tenga, entonces los traigo y se los muestro aquí ya. Entonces, vamos. Y de huevito de lado. Huevito ranchero. ¿A dónde voy? ¿A dónde? Está loco. Bueno, ya vinimos aquí a la cocina. Ya trajimos las rancheras y las arepitas y los huevos. Entonces, mi amorcito va a hacer el desayuno mientras yo lo grabo. Y luego los ponemos a elegir otra cosa, ¿ok? Bueno, aquí están los huevitos, la ranchera, el cuchillo, el aceite y la paila. Entonces, puedes empezar, mi amor. Bueno, mientras mi bebé acaba de hacer los huevitos por allá, anda escuchando música y haciendo el desayuno, yo me voy a poner a arreglar el cuarto. Pero primero les voy a dejar la encuesta de si arreglo mi cuarto o no. Listo, ya terminé de arreglar mi cuarto. Como pueden ver, está bien arregladito. Y ya mi bebé va a traer el desayuno, pues para acomodarlo en la mesa y comer. Bueno, a continuación les voy a mostrar nuestro desayuno, que por cierto ya está tardísimo. Ahora me voy a poner a hacer almuerzo. Voy a ponerlo a ustedes a escoger. Y me demoré porque mi hermano estaba un poco enfermo y me tocó ir a inyectarlo. Y voy a comer entonces. Bueno, vamos a comer todos. Miren, ahí está mi bebecito y ahí está mi marido. After the desert, after the desert.
Bueno, ya les puse a escoger lo del almuerzo y ustedes ya escogieron que hiciera chuleta de cerdo. Por aquí al ladito le voy a bajar las votaciones y voy a ir a comprar lo del almuerzo, pero también voy a ir a comprarle la camisa del América a mi bebé, ya que hoy juega el América. 3-0 campeón, por la 15. 2 horas después. Bueno, ya llegamos del centro. Mire la camisita que le compramos a mi bebé. Muestra el amor. Miren. Entonces ahora lo que voy a hacer es que yo me voy a poner a hacer el almuerzo mientras mi bebé lava los platos. Yo ya les puse a decidir sobre el almuerzo y votaron, aquí les voy a dejar las votaciones, en que hiciera chuleta. Entonces voy a ponerme a hacer arroz con chuleta y tajadas. Años más tarde. Por aquí ya está la chuletica frita. En esta olla ya casi va a estar el arroz y solo falta fritar las tajadas y pues vamos a comer. Eso no se los voy a grabar porque mi celular está en 5% y se pone súper lento, entonces lo voy a conectar y nos vemos ahora para irnos a bañar. Bueno, ya terminamos de almorzar, ya nos vamos a acostar por aquí un ratico a reposar y nos levantaremos pues a bañarnos, a ver qué nos ponemos. Bueno, ya ha pasado un tiempito desde que nos vimos, un par de horitas. Ahora lo que prosigue es bañarnos. Por mi Instagram les dejé las encuestas de los 3 outfits y por aquí les voy a dejar los resultados, voy a ir a mirarlos. Ahora vamos a ver qué escogen, quién baña a Lian y quién viste a Lian de nosotros dos. Miren, está cayendo un aguacero por acá por mi casa. Y pues vamos a esperar a que ustedes voten para irnos a bañar, alistar y a esperar que comience el partido. Oigan, y otra cosa que les quería decir era que les puse a escoger mi outfit. Por aquí les voy a dejar las fotos. Y escogieron mucho el outfit con el jean negro, pero mi bebé se estaba comiendo un dulce y miren cómo me volvió el pantalón. Miren, me ensució todo el pantalón de dulce. No sé qué me le echó, pero eso no me quiere quitar. Por acá arriba más. Entonces me va a tocar ponerme el otro outfit. Así que entiéndanme, por favor. Ni modo, me tocó ponerme el otro outfit, pero yo sé que ustedes me van a entender. Y pues nada, ahora vamos a irnos al partido a tomarnos una foto. Ya ahorita le está quitando la ropa a Lian y todo. Entonces nos vemos en un ratito. Bueno, puse en mi Instagram a escoger que la primera opción era que Sebas bañara a Lian y yo lo vistiera, o la segunda era que yo lo bañara y Sebitas lo vistiera. Pues ganó la opción 1 y ya Sebitas se metió a bañar con Lian. No los voy a grabar porque ellos se van a bañar allá solitos, encerrados. Ellos casi siempre se bañan juntos y yo casi siempre lo he visto, entonces que así sea hoy. Voy a acomodar el aro para mostrarles cómo lo he visto y todo. Entonces, pendientes. Bueno, y si ven que a mi bebé le pongo pañal, es porque él se va a ir donde los abuelos y van a salir. Entonces, por eso le pongo pañal, para que no se me alarme, para que no decía, ¡ay, tan grande, digo pañal! Él a veces se entretiene jugando, se le olvida avisar y ¡prim! Se hizo. ¿Y qué? Entonces. Bueno, ya nos bañamos, nos vamos a ir a ver el partido. Ya mi bebé quedó listo, mi esposo también, yo también, miren.
y ya nos vamos. Entonces vamos a ir a vernos el partido, estén pendientes. Perdónenme si no escuchan muy bien, pero el micrófono lo guardé y no lo quiero sacar. Acabamos de llegar de la caravana, estuvo muy genial, fuimos con toda mi familia y todo, en fin. Les voy a dar la última encuesta para ver si comemos salchipapa o hamburguesa y con eso finalizamos el día de hoy. Bueno, mis amores, pues la última encuesta fue la de que comíamos, y salchipapa o hamburguesa. Ganó salchipapa, por aquí les voy a dejar la encuesta a un ladito. Yo siempre mando los saluditos, o sea, los grabo al final y los acomodo pues al principio, pero esta vez no voy a grabar saluditos porque ahora me llamaron a darme una noticia pues un poco triste para mí, y es que mi abuelita paterna y se encuentra muy mal. Yo fui a verla ahora al hospital, está muy mal. Y la verdad ya no quiero grabar más, ya quiero dejar este video hasta aquí. Entonces, si te gustó, dale muchos like a este video, comenta cualquier cosita positiva, suscríbete. Por aquí abajito te va a aparecer un botoncito rojo que dice suscribirse y activarla, y para que active la campanita de notificaciones que está al lado, para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Sin nada más que decir, que Dios los bendiga y bye, los quiero demasiado.